gracias por acompañarnos. Yo soy Karen Minda y esto es La Voz del Ecuador. Gracias por suscribirte donde las papas queman de verdad. Hoy hablaremos acerca del nuevo censo, señores. Y al parecer somos poco menos que 17 millones de ecuatorianos y no 18 millones como se creía. Al parecer, según los resultados del censo del 2022, el 97.5% de la población tiene energía eléctrica, el 84.2% agua potable y el 88% recolección de basura y apenas el 65.5% tiene alcantarillado. Es eso lo que podemos saber cuando descubrimos los nuevos números que ya nos reflejan. Somos 16.938.986 millones de ecuatorianos según el censo. La mayoría de ecuatorianos se presenta como mestizo, el 77.4%, mientras que la población indígena y montubia alcanzó el 7.7%. Sin embargo, la comunidad afro alcanza el 4.9%. ¿Qué más hay de información sobre el tema? Así es, señores, más información, porque lo que sabemos es que hasta ahora se han contado ya exactamente 6.611.535 viviendas visitadas por el INEC. Y, por supuesto, es por eso que conocemos otras cifras adicional a las que usted está viendo en pantalla. El 51.3% son mujeres de ese 16 y pico de millones de ecuatorianos. Es decir, 8.686.463 mujeres. Eso es lo que hay en el país con los nuevos números que ha dado ya el INEC. Mientras tanto, hay 2.46 millones más de ecuatorianos que en el 2010, según la información. Además, conocemos que el 63.1% de la población está concentrada en las ciudades, mientras que solo el 36.9% está en las zonas rurales. Así es, señores. Esta es la información que vamos conociendo ahora mismo. Además, la familia ecuatoriana, según el censo, se está reduciendo. Así es. Sí, señores, esto es lo que sale a la luz ahora mismo frente a la intervención de la INEC para conocer cifras sobre el censo en el país. Casi 17 millones de ecuatorianos y no 18 como pensábamos desde hace años atrás. Gracias por su ayuda. Cliqué aquí para hacernos un donativo. Gracias por su apoyo y gracias por levantar sus pulgares. Yo soy Karen Minda y me dicen La Valiente. Ya regresamos. Somos La Voz del Ecuador.